Bien, continuamos aquí en el Braserillo, seguimos hablando del Pacto por la Educación. María Díaz, Podemos. Bueno, lo primero de todo que decía Pepe, ¿no?, que le alucinaba que se empezara ya de esa forma. A mí también me alucina, pero hay que recordar que los últimos en el último intento de hacer un pacto por la educación en este país, los que se levantaron de la mesa en el último momento, después de que había un gran trabajo adelantado, fue el Partido Popular. Esperemos que, aunque haya comentarios que puedan ser un mal comienzo, si os vais a levantar, no esperéis al último momento, sobre todo por no hacer perder el tiempo a la gente. Lo digo porque a veces hay que tener un poquito de memoria y resulta curioso este tipo de cosas, ¿no? Que precisamente los que impidieron que un pacto por la educación saliera en este país, pues fue el Partido Popular, y que ahora tenga muchísimo interés en que se retome, que es una buena noticia, evidentemente, pero eso todavía no deja de ser noticia. Yo, en todo caso, lo que yo no concibo o no concebimos es que este pacto, este anuncio de pacto, al final pues sea una foto de un bonito amanecer o un precioso atardecer donde salgan todos juntos, porque no se trata de eso, sino se trata de un compromiso real y un compromiso colectivo. Yo creo que sería interesante que cuando tenemos estos debates empecemos por decir o definir cómo entendemos esto de un pacto o qué es un pacto, porque si al final es, yo creo que aquí ya incluso se han puesto sobre la mesa, ¿no?, ¿dónde tendríamos que llegar? Creo que ese es un mal comienzo. Un pacto por la educación, que a mí me gusta más que hablar de pacto por la educación, que creo que es necesario, me gustaría más hablar de que es una cuestión de Estado, igual que hay otras, ¿no?, como la violencia de género o la sanidad o las pensiones deberían ser cuestiones de Estado, como se tratan, por ejemplo, en Finlandia o en otros países europeos, que deberían ser nuestra referencia, que a veces son nuestra referencia para lo que queremos y para lo que no los tenemos en cuenta. En Finlandia, por ejemplo, la educación es una cuestión de Estado y de eso no aprendemos. Insisto, creo que no se trata de una foto y no se trata de ya predefinir o definir cuál va a ser el final. Esto tiene que ser un proceso donde participe desde diferentes ámbitos, ya lo habéis señalado, ¿no?, a nivel político, a nivel territorial, la comunidad educativa, que no solo son madres, padres, alumnos y profesores, la comunidad educativa es mucho más amplia, hay muchos tipos de profesionales y engloba todos esos y muchos más, también personal no docente, educadores sociales, trabajadores sociales, psicólogos, toda la gente que participa del sistema educativo y que tiene algo que decir. Y además hay que pensarlo en todos sus niveles, porque la educación engloba la formación profesional, engloba la universidad, engloba la educación infantil, primaria, etcétera. Bueno, un minuto más, bueno, un minuto no, 30 segundos más. Yo lo que insisto, creo que tenemos que definir pacto y que no se trata de tener ya definido dónde queremos llegar, sino que se piense el pacto como una idea que genera un espacio y que lleva a un proceso donde, bueno, pues todos esos agentes tienen que participar y no encontrarnos como lo que nos hemos encontrado, la LOMCE, que es la ley que más en contra ha puesto pues a todos los agentes educativos y a la sociedad en general. Es verdad que es curioso que el Partido Popular pues ahora, yo creo que no sé si forzado, pero que se siente a hablar sobre esto cuando hasta ahora lo que ha utilizado son otro tipo de herramientas, como pasar el rodillo directamente, aunque tuviera en contra toda la comunidad educativa. Yo aquí me uniría, ahora te dejo, Javier, sí. Me uniría a los postulados. A los postulados de Javier Mateo. Yo quiero que nos consulten a los padres, a los españoles, sobre algunos posibles cambios o no, para que podamos en decidir también. Pues yo creo que sería todo al revés. ¿Verdad? Yo creo que si cogemos cuánto costó a España hacer una constitución democrática, en la que todos los ciudadanos tenían algo que decir, obviamente, y lo que se hizo fue una comisión de expertos en las que se representaran todas las sensibilidades, y se hizo un trabajo de expertos, y luego se hizo un referéndum y se aprobó. Es decir, sinceramente, yo te respeto mucho a los administrativos de un colegio que tienen que matricular y hacer los procesos, pero esos expertos tendrán que opinar sobre el ordenador mejor o sobre el sistema de matricular a los alumnos. Pero, de verdad, poner algo tan importante
en manos de gente que no estamos preparados realmente, podemos demandar, bien, seleccionemos una auténtica comisión de expertos, que cada partido, que las AMPAs pongan a los suyos, que los partidos pongan a los suyos, pero una comisión de expertos que traiga una ley que sea blindada por referéndum y que de verdad responda a los objetivos y nos traiga el objetivo de Finlandia, si es lo que tiene que ser, que nos traiga los métodos de aquellos países donde la educación funciona, si quieren, y que conozcan nuestra idiosincrasia. Pero, sinceramente, el cuerpo de auxiliares de la educación, el PAS, ¿qué tiene que decir en cuanto a los contenidos educativos que tienen que dar los colegios? El tema de que funcionen los colegios es un tema de administración. Aquí el problema que tenemos que resolver es qué contenidos tiene que dar la formación, qué objetivos debe cumplir la formación de nuestros alumnos, si han de ser, qué parte de esos han de ser homogéneos y qué partes corresponden a los territorios imponer su parte, porque ellos creen que a lo mejor en las comunidades costeras hay que hacer educación del mar. No lo sé, pero quiero decir, pero por favor, si de verdad es un tema tan importante, dejémoslo en manos de expertos. Pero es que yo creo que tú estás reduciendo, o sea, no sé, igual. Es que cada vez alguien más tiene que opinar y me parece muy bien, pero entonces es imposible. Javier, es imposible. Es que yo creo que luego hay formas de delegar, hay formas de delegar esa representación. O sea, yo no te estoy diciendo que vayan allí todos los auxiliares o el PAS o lo que tú has dicho. Hay formas de delegar esa representación, pero claro que tiene que haber esa representación. Por supuesto que todos tienen algo que decir. Porque no, la educación no solo son contenidos, y si lo limitamos solo a los contenidos, a lo mejor es donde más dificultades tenemos. La educación es mucho más que los contenidos. No, también son los procedimientos, y también son las herramientas, y también son otras cosas que no son contenidos directamente, y que también hay que hablar, y hay que hablar de qué queremos. Entonces, entonces la educación estará siempre expuesta a vaivenes. Es decir, los padres deberemos exigir que nuestros hijos reciban la mejor formación y sean lo más competitivos posibles, y podemos exigir que reciban una educación en valores que nos representen y que sean los ciudadanos. Pero el modo de desarrollar eso lo exigimos a través de una constitución, a través de una legalidad y a través de unos representantes políticos. Entonces, lo que necesitamos es que unos expertos que recojan las sensibilidades de todos decidan de una vez y de una manera objetiva y con conocimiento de causa, qué es lo que necesitamos. Y luego votamos en referéndum y la blindamos. Y es la mejor manera. Lo demás va a ser siempre vaivenes. A veces tienes la sensación de que si al Partido Popular le garantizas 85 horas de religión, van a tragar con cualquier sistema educativo. Les da igual. Y les garantizas que la privada va a tener esa. A veces da la sensación de que si a Podemos le dices, mira, vamos a quitar la religión de los colegios, van a tragar con cualquier sistema educativo. Porque al final siempre los problemas y todos los debates se centran en las mismas cosas. Educación para la ciudadanía, religión, educación en valores. No, seamos serios. Es decir, decidamos con expertos qué sistema es el mejor, el que nos conviene, y luego votemos. Pero si es que todas las leyes, que son 7 las que llevamos en este país. Un segundo. Son 7 las que llevamos en este país. 7. Que eso es parte del problema de que tengamos el fracaso escolar y el abandono escolar que tengamos, que lo han dicho los expertos. Todas esas leyes las han hecho expertos, curiosamente. Y tenemos la educación como la tenemos. Yo no digo que no tenga que haber expertos. Pero tiene que haber otro tipo de representantes. Y se han discutido con criterios políticos y muchas veces es que el problema... No es solo una cuestión de los políticos. Ese es el error. La educación es un instrumento estratégico, primero, de igualdad. De igualdad de oportunidades y de igualdad entre los ciudadanos y las ciudadanas. Antes incluso que de formación y de competitividad. Desde mi punto de vista. Por lo tanto, es una discusión, yo creo que mucho más allá de contenidos, de modelo educativo. Y el modelo educativo después nos dirá los contenidos. Y coincido contigo en las especificidades por comunidades autónomas e incluso por provincias, llegado el caso, que yo creo que sería un error no tenerlas en cuenta, ¿no? Y coincido contigo también en anclar esa ley vía referéndum. Yo me apunto a ese carro.
Pero antes de eso hay que hablar de muchas cosas. Yo creo que lo que María proponía no era una especie de reunión de 3.000 personas, todos pidiendo la voz, la... Que hable alguien, no, se suma nomás. Claro, claro. Yo creo que hay muchas fórmulas para articular, club de fútbol. Tanto esta ley como cualquier otra, ¿no? Pero yo creo que conviene, y yo creo que sería un paso más evolutivo en materia educativa, entender que en el colegio hay algo más que profesores. Y además yo creo que eso es una cosa buena. Y pongo un ejemplo, seguramente por deformación profesional. La figura del educador social o del trabajador social, los PTSCs en los colegios, especialmente porque es lo que yo conozco más de cerca, los colegios de primaria, es decir, esa figura que está a intermedias de la familia y el profesorado, digamos, que no solo se ocupa de los contenidos, sino que está también pendiente de las cuestiones que tienen que ver con exclusión social, etcétera, son fundamentales. Y algo tendrán que decir también, no todos juntos, ¿no? Pero a mí me parece bien hay fórmulas para hacerlo. Yo creo que tenemos que volcar toda la información que tenemos sobre la educación en España encima de una mesa y a partir de ahí empezar a desbrozar, a desgranar y empezar, pues como se empiezan las cosas, ¿no? Con lo más general a lo más concreto. Y yo te digo una cosa y te la digo clarísima, además, yo abogo y desde luego estoy seguro que mi fuerza política o Unidos Podemos en definitiva en el Parlamento va a pelearse porque no haya religión en los colegios públicos. Ahora, si mañana nos lo ponen encima de la mesa, te aseguro que no vamos a tragar con cualquier sistema educativo a pesar de eso, ¿no? Y será una batalla como cualquier otra, de cualquier otra, etcétera, etcétera. Y estoy de acuerdo contigo en que debe haber también educación en valores en los colegios. Y además, no es tan complicado. Ya tenemos un manual de educación en valores en España, se llama Constitución Española, ¿no? Algunos creemos que hay que mejorarla, pero de momento es la que tenemos, ¿no? Bueno, pues quizás sea el marco de la educación cívica, de la educación en valores, o como queramos llamarla, ¿no? Pero vamos a más que los contenidos, creo que deberíamos. Yo creo que tenemos que ser conscientes que la educación es una gran fábrica de sueños que tenemos que asegurar. Es la herramienta que consigue que la igualdad sea total y eficaz. Es decir, cuando ponemos a nuestros niños ahí, son todos iguales. En una educación, a ser posible, de calidad pública, que es la que creo que debe asegurar el Estado, sin hacer ningún desprecio a la concertada, pero creo que el Estado tiene que asegurar una educación pública de calidad, que tiene que asentarse, yo creo que en tres conceptos fundamentales. Uno, sobre todo, cuando hablamos de pacto por la educación, es la continuidad. Creo que todos en la cabeza tenemos la idea de que no puede ser hoy un pacto, mañana otro. Estamos hablando de continuidad en el tiempo. Gobierne quien gobierne. De blindaje, estamos hablando de blindaje. Yo igual creo que el Partido Socialista, sin ningún problema, se ofrece a un referéndum, a una mayoría reforzada en el Congreso para la aprobación de una ley de educación, no hay ningún problema. Y luego estamos hablando de lealtad, lealtad a la comunidad educativa. No se les puede engañar, como se ha hecho sistemáticamente con diferentes gobiernos. Voy a poner un ejemplo. ¿Cuándo sabremos si el pacto educativo está funcionando? Pues cuando hay un cambio de gobierno y no se reduzca el 25% en inversión educativa como pasó en Castilla-La Mancha, ni más ni menos. Cuando haya un cambio de gobierno y no se note prácticamente las inversiones, que se vea que la dirección es uniforme, que se sigue avanzando, que esa fábrica de sueños que estamos diciendo con nuestros chicos, nuestros jóvenes, sigue intacta, ahí nos daremos cuenta que esa foto, que seguramente será necesaria y que los políticos buscarán y buscaremos sin ningún problema, esa foto será real ahí, no en el momento de hacerla, sino en el momento que nos demos cuenta que sigue intacto el sistema educativo. Mientras no consigamos eso, creo que de verdad no nos lo creeremos. Y eso sí, haya mayorías absolutas o no las haya. Una mayoría reforzada, un referéndum, cualquier herramienta que refuerce el sistema educativo independientemente de quién gobierne. Por supuesto, que lo hagan los expertos, faltaría más. Yo no soy experto en educación. Podría aportar mucha voluntad, mucha muy buena voluntad, pero no más. Pero que lo tienen que hacer los expertos, sin duda. Pero sobre todo con vocación de continuidad, con un blindaje real, legislativo y con lealtad a la comunidad educativa. Y con expertos empresariales que sepan también para dónde van las tendencias de los puestos de trabajo, laborales, etcétera, etcétera, que necesita el país. Es el cuento entonces de nunca acabar. Aparte que son temas bastante fraccionales, perdona. Es decir, una cosa, para garantizar la educación pública y el acceso de todos los ciudadanos a la educación pública, se puede garantizar sin necesidad de discutir el modelo educativo, porque son dos principios distintos. Es decir, el Estado tiene la obligación de garantizar en igualdad de oportunidades y aportar
el dinero, y por eso en Castilla-La Mancha se habla de blindarlo estatutariamente, la educación pública, pero no se dice qué modelo se va a blindar. Se blinda la educación pública, la igualdad de acceso y la igualdad de derechos. Eso es un tema. Otro tema es el tipo de educación que tú tienes que dar a tus alumnos y, sobre todo, el modelo de adaptación a la realidad cambiante que debe seguir el sistema educativo. Que al final se blindan y resulta que dentro de 5 años vamos a estar hablando de que los colegios hay que dar robótica. Porque los robots nos van a rodear. Sí. Entonces, por eso no hay que reducirlo solo a los contenidos. No, pero es que eso es un contenido. Evidentemente. Pero, eso es un contenido. No, pues yo no hablo del programa, vamos a decir, no hablo del programa de lo que hay que dar en historia. Si yo hablo de lo que tiene que tener un alumno que se pasa la educación en España y sale graduado. Tiene que salir con una serie de habilidades, de valores, de formación, de competencias. Y eso es lo que hay que decidir. Y evidentemente otro tema es que el Estado garantice el acceso en igualdad. Pero meter todo, al final, si tú lo metes todo en la misma mesa de discusión, no hay acuerdo. Es que es eso, al final vamos a tener LOMCE durante 12 años mientras discuten. Eso es lo que está debate. Yo para terminar, yo solo un matiz, que lo escucho muchas veces y no por escucharlo muchas veces no es cierto. O sea, la concertada se llama pública concertada. Es pública. Es pública. O sea, la concertada no es privada desde Ciudadanos. No, es pública concertada. No, es privada. No, es pública. ¿Por qué es privada? Porque son colegios privados que tienen un concierto de educación. Son colegios los temarios, privados. Los temarios, bien, si me permitís hablar, los temarios son públicos, el acceso es libre. Eso no es verdad. Te digo así de claro, bueno, eso no es verdad. Pues ahora te lo pero digo, bueno, bueno, te lo digo yo, si y luego si quieres fuera de cámara te lo explico mejor. Bueno. Pero los accesos son libres. Explícamelo delante. Los porcentajes, hombre, yo te digo, yo he estado en una escuela pública concertada donde tienes los porcentajes que se guarda en cualquier escuela pública, donde los contenidos son los de cualquier escuela pública, donde ¿y el pago el acceso, mensual es que donde, cualquier escuela pública? Depende hasta la qué edad. La aportación voluntaria bueno, es la ¿me puedes dejar pública, terminar? Etcétera. ¿Me podéis, los profesores pasan ¿me podéis que dejar pública? Terminar? Es que... Gracias. Bien. Os digo una cosa. En una escuela pública concertada, que se denomina así, nos guste o no nos guste, no vamos a cambiar la denominación de las palabras, pues sí. En una escuela pública concertada, bueno, si todo esto le puedes llamar balón de fútbol, o sea, te lleva razón. Pero en una escuela pública concertada, si un profesor, por ejemplo, no funciona en los aspectos que son públicos concertados, que luego tienen el aspecto público total, pero si un profesor no funciona de una determinada manera o comete alguna irregularidad, etcétera, o no lleva unos niveles de exigencia, no hay problema y se le puede rescindir el contrato. Mientras, bueno, soy yo muy tonto, perdóname. Te lo han explicado mal. Pero en una escuela pública tenemos o puede existir un problema con el profesorado que como es funcionario se puede acomodar en esa situación y también puede generar problemas. Es decir, yo creo bien, puedo terminar. Es que hay bien, que yo no os interrumpo. Que son mentiras, bueno, sí, y que bueno. Están atacando a los profesores. Que yo no. Que están... Cuidado, bueno, o sea, yo no ataco. Hombre, no, yo no ataco supuesto, absolutamente hay a nadie. Hay expedientes ¿puedo que se terminar le hablan de hablar, María? ¿Puedo terminar de hablar? Sí, pero habla con propiedad. No, y hablaré lo que como dices, yo quiera, Alejandro. María, gracias. No, hablaré claro, como por yo supuesto, quiera. Gracias. Por supuesto. No te quiero decir, es lo que tiene la libertad. Sí. Que puedo expresarme. Sí. Bien, libremente. Y mi opinión es. Y mi opinión. Y significarme. Y mi opinión es tan válida y con tanto conocimiento de causa como la tuya. No, es que idénticamente igual. Bueno, pues vale. Mintiendo. Bien. Pues bueno, pues ¿puedo seguir mintiendo? Sí, sí, y terminar, por fin. Sí. Yo lo que quiero decir es que la escuela pública concertada no se la puede demonizar. Sí, la demonizar. Bien, sí, bueno, mira, cómo habéis saltado en cuanto he dicho pública concertada, como si estuviera mencionando al demonio. Y sobre todo porque hay una gran parte de esa escuela pública concertada que está en centros religiosos y yo entiendo que eso os supone una serie de traumas o de miedos satánicos. Bueno, yo... Joder, madre mía. Ya después de mentiroso y manipulador, no sé qué será sí, lo siguiente. Si dices palabrotas, si no llegamos al pacto educativo. No, claro, si no llegamos, es imposible. Yo os quiero decir, y a ver si demostramos la educación cuando hablan los demás, aunque estemos mintiendo, pero lo que quiero decir es que la escuela pública debe ser de calidad y que la escuela pública concertada también existe, que también está ahí, que también forma parte y que también da trabajo a una cantidad de miles de profesionales que tampoco pueden ser vilipendiados a la primera de cambio. Es cierto que la escuela privada debe ser la escuela privada y que debemos dar un acceso, y desde Ciudadanos siempre se ha defendido, una escuela pública de calidad.
Pero vuelvo a decir, la escuela concertada no es privada concertada. Es escuela pública concertada, se denomina así. Y también creo que hay que tenerla en cuenta, y creo que también hay que tenerlas en cuenta, igual que los centros privados, igual que otra serie de centros privados, igual que otra serie de centros educativos. Es decir, no vamos solamente a decir, bueno, queremos una escuela de esta manera y todo el resto de métodos de formación sobran. No, se debe acreditar y se debe facilitar un libre acceso a todo tipo de ciudadanía a los mismos rangos de educación. Desde ese punto de vista, estoy de acuerdo con Javier en que la educación es un básico al que todo el mundo tiene que tener derecho de acceso en clave de igualdad, pero ya estoy viendo que va a haber serios problemas a la hora de admitir determinado tipo de educación, como puede ser la privada o la pública o concertada, etc. Te has construido la polémica, ¿eh? Construido, tú te has contestado, te has puesto tus argumentos a favor y en contra. Vosotros no habéis abierto la boca, mismo, ni me habéis llamado mentiroso, tú ni mismo, nada. Tú mismo. Un segundo. Imagínate. Efectivamente, no, se han puesto... Está bien, porque si no, también, pues, yo también hablo. Bueno, pues habla. No, he pedido un segundo, si el moderador me lo da. Vamos a cambiar de tema, porque si no, llevamos dos temas y nos queda ya prácticamente solo una parte del programa. Yo quería hablar del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, hombre. A ver qué pasa con el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, que tiene mucho que decir PP y Podemos en este caso, porque se os está señalando con el dedo acusador, ¿no? Al PSOE no. Hay unas enmiendas ahí que habéis presentado ambos dos, sí, que si las aprobáis, que podéis, ambos dos, Podemos y Partido Popular, pues corre el riesgo de que, por ejemplo, el Museo de las Ciencias desaparezca. No. Sí, sí. Eso dice la realidad. Ah, vale. La realidad. ¿De dónde sale el dinero para pagar el museo? De una partida que creéis que desaparezca. Lo explicamos. Vale. No, eso es lo que hay. Si no lo dice el PSOE. Sí. No, ¿qué hay? Ahora, depende. Es que depende cómo lea usted. Si lee así, parece ser que es distinto que si lee así. Pues claro. Yo cuando leo así o leo así, leo lo mismo. Sí, igual. Javier, ponos en... Yo prefiero que lo expliquen ellos. Que presentas aquí, no. Que expliquen ellos. Los tú que eres de Cuenca como yo, hombre, explícalo. No, hombre, yo lo único que... Hay una enmienda de Podemos que pide que se extraiga 1,6 millones de euros, corrígeme si me equivoco, de la nominativa de educación para la Fundación Impulsa y se destine a Talavera para el apoyo de la Ciudad Europea del Deporte, concretamente la construcción de una piscina cubierta, etc. ¿Eso es así? ¿Eso es así? Sí y no. ¿No? Bueno, pues sí, entonces no. Ves, vamos poco a poco, entonces, ¿en qué claro, no es así? Sí, lo explico. Claro. Sí, claro, bueno, por eso. Sí, más ágil. Lo primero de todo, efectivamente, que es curioso que digas que es solo una enmienda de no, Podemos pregunto, y te dirijas pregunto a mí, que efectivamente es una enmienda nuestra, y ahora lo explico, pero que, por ejemplo, no se pida, o el PP de Cuenca, que gobierna allí, que también ha propuesto la eliminación total de la Fundación Impulsa. Efectivamente. Curiosamente, no se le pidan las mismas explicaciones. Hombre, a los dos. Vamos a ver, la... No, ya, en este caso la, me estaba enmienda refiriendo que se a Javier. Es la vuestra. Vamos, en principio la que lleva ventaja es la vuestra, la que se aprobó en comisión. No, todavía eso no está votado ni nada, o sea que... No se trató ya, sí. ¿No se trató ayer en comisión? Ayer en comisión, García Molina, por supuesto, ayer, antes de ayer, la semana pasada. Bueno, yo si queréis explico mía y el Partido Popular que explique la suya y que haga su defensa o lo que tenga que hacer. Lo primero de todo es que aquí yo creo que lo que hay que decir es que Podemos no está, por mucho que se han empeñado en vender y que el Partido Socialista, no sé, están demasiado nerviosos y han hecho demasiado hincapié en esta enmienda. Y, oye, no hemos hablado de otras muy importantes, como las de dependencia, como las de educación. Pero no cambiemos de tema, por favor. Estamos hablando de una que afecta directamente al Museo de las Ciencias de Castilla. Bueno, Chema, si quieres, lo digo como tú quieres o lo digo como no, a mí me parece. No, es que es sobre lo que estamos hablando. Otro día hablamos de las otras enmiendas. Estamos hablando de las enmiendas, pero es que aquí resulta que las cosas no son aisladas. No son aisladas. O sea, curiosamente aquí hay un debate interesado del Partido Socialista respecto a esta enmienda y que los que tienen que dar explicaciones son ellos. Aunque tú digas que no, los que tienen que dar explicaciones son ellos. De cómo puede ser que la Fundación Impulsa, que el año pasado tenía 2 millones y poco de euros de financiación, este año sube a 4.608.000 euros. Oye, los museos de Castilla-La Mancha han funcionado toda la vida perfectamente. Perdón. Los museos de Castilla-La Mancha han funcionado perfectamente toda la vida. El Museo de Ciencias, ¿cuántos años lleva abierto?
muchos años, ¿no? La Fundación Impulsa nace hace dos, cuando llega este gobierno. Cuando parece que, parece que si ahora no hay Fundación Impulsa... En 2016. Parece ser que si ahora no hay Fundación Impulsa, se van a cerrar todos los museos de Castilla-La Mancha y no sé cuántas cosas más. Lo que tiene que explicar el Partido Socialista es, primero, ¿por qué están tan nerviosos con esta enmienda? Lo que nosotros queremos es que los museos, efectivamente, sigan siendo, estén abiertos, sigan siendo de gestión pública, es decir, que los gestione directamente la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, que es quien debe gestionarlo, y que se somete a la fiscalización correcta. No a una fiscalización demasiado opaca que tiene la Fundación. Hay que recordar el año... Eso es huir hacia adelante. Si me dejáis, lo acabo de explicar. No, pero eso es una huida hacia adelante. ¿El qué? Es una huida hacia adelante. Porque vosotros lo que queréis es, y me parece muy correcto, un plan para Talavera de apoyo a la ciudad para el deporte. Y entonces habéis tirado de ese presupuesto sin saber lo que significa. Y en vez de rectificar, ahora hay que arreglar la Fundación Impulsa y mañana la gestión de cultura. En 2016, esa gestión del museo era así y apoyasteis los presupuestos sin ningún problema. Si ayer la portavoz Blanca Fernández... No, dejadme que lo explique, Chema. Voy a seguir porque si no se explica... Pero Blanca, eso, y explica la enmienda porque hasta ahora se ha explicado la del PP. Es que la enmienda ya está explicada. Volvemos después de la publicidad. Esto está muy caldeado. Vamos a intentar apagar algunas cuadras del braserillo a ver si lo calmamos. Hasta ahora.